Bueno, pues hoy os vamos a presentar la linterna Ode Pro KL52 Plus. Es una linterna que nos ha mandado de China, que la verdad tiene muy buena pinta. Y bueno, por lo que hemos visto de momento, posiblemente esté entre la gama media de las linternas en lo referente a potencia. Como podéis ver, pues aquí está la linterna. Es una linterna de pocas dimensiones, no es demasiado grande, es bastante compacta, lo cual es de agradecer. El botón de encendido está aquí atrás. Como veis, pues se enciende y bueno, la verdad es que para poner, por ejemplo, la que viene con dos pilas, pues lo único que tenemos que hacer es retirar la parte de atrás y ponerle la pila. Solo viene una batería y luego viene otra de repuesto por si acaso se te gasta esta o con las cargas se da de sí. Entonces volvemos otra vez a enroscarlo. También viene con tres filtros. Viene con el filtro verde, el filtro rojo y el filtro de infrarrojos. Y bueno, simplemente con quitar lo que es el cabezal de la linterna, se va quitando poco a poco y queda esta rosca. Esto es lo que os enroscáis, esta parte dorada. Como veis, solo es un LED, no son bombillas, es solo un LED, como por ejemplo es en el caso de la Olight Havelot, la 3. Y bueno, pues simplemente se coge, se desenrosca el botecito, se coge, como veis es barrosca, es como el alambre que va a entrar en contacto con la batería, lo enroscamos, es muy fácil, es una operación muy sencilla. Volvemos a poner el cabezal y automáticamente pues ya veis, la luz es verde. La verdad es que está muy bien, para mí, yo considero que es para mi alcance, pero bueno, luego en las pruebas de campo nos daremos cuenta de cuál es la verdadera capacidad. Guardamos otra vez esto. Después tiene un pulsador, que el pulsador la verdad es que está bastante bien. Dentro de lo que son los pulsadores, tiene varias opciones en cuanto a luminosidad. Pues tiene tres opciones dependiendo de la zona donde toques el botón. Y bueno, pues es bastante práctico, es multifuncional y encima pues con el tema de los filtros que vienen incluidos, pues creo que es una opción muy, muy asequible. Después aquí tenemos el cargador donde las dos baterías, que no olvidemos que son de 3000 mAh, y finalmente los dos adaptadores. En el caso del adaptador del visor, este es la pinza. En cuanto a comparación con otras pinzas, es de bastante calidad porque es de plástico duro. Yo he tenido otras pinzas y en la rosca se me ha dado de sí y encima pues bueno, el material no era demasiado bueno. Esta es para el visor, sin embargo esta pues también viene con otra que es para el cañón. Esta es para el cañón, que viene con una llave Allen. Imagino que todos tenemos llaves Allen en casa, en el cajón de herramientas, pero bueno, que sepáis que se preocupan por el cliente y traen una llave Allen. Y bueno, esto simplemente es para colocar en el cañón. Y bueno, yo no soy partidario de poner linternas en el cañón, y si se ponen, pues bueno, intentar centrarlo con ellas. Esto ya es un hábito mío personal, porque sí que es cierto que dependiendo de eso hay variación, pero y depende de qué rifle, pues puede haber ser mucha o poca, pero bueno, es más casi comodidad y precisión, ya es de puntería que otra cosa. Al fin y al cabo el bicho va a caer igual. Y bueno, esto es a nivel general lo que es la linterna, y ahora procederemos a la prueba de campo. Bueno, pues hoy venimos al monte para hacer la prueba de campo de las tres linternas: la Olight M3 UT Havelot, la LED Lenser P7 y la Ode Pro KL51, que es la linterna que nos han cedido para hacer la prueba. Como veis, las tres linternas tienen diferentes tamaños. La más pequeña es la LED Lenser P7, y posteriormente pues vamos a hacer una prueba de campo por la noche a 50 y a 100 metros, en la cual pues podéis ver el haz de luz de cada linterna y vosotros mismos podéis pues decidir cuál es la que mejor os viene para vuestras jornadas cinegéticas. Bueno, pues ahora vamos a hacer una prueba por la noche con dos cubos azules, uno a 50 y otro a 100 metros, para que podáis ver más o menos la potencia de la linterna y si os convence o no, y nada más. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.
Bueno, como conclusiones finales, decir que la linterna nos ha sorprendido muchísimo. La verdad es que no esperábamos que tuviese tanta potencia. El rango más o menos que hemos calculado es unos 150-200 metros para abatir un animal limpiamente. Y bueno, la verdad es que para ser una linterna tan pequeña, viene en una caja con muchísimos accesorios que vale unos 120 euros y que bueno, para nosotros, bajo nuestro punto de vista, es una opción muy a tener en cuenta. Así que nada, muchísimas gracias, un saludo y esperamos haberos ayudado.